El rincón de la hipertrofia y quiero hablaros de un tema que está relacionado con los ejercicios y cómo los ordenaríamos en la misma sesión. Si, por ejemplo, tenemos un curl de isquios y un peso muerto rumano, ¿cuál de los dos ejercicios metemos antes? Lo que sabemos de la literatura es que esta hipertrofia que se puede generar con un curl de isquios y un peso muerto rumano puede ser diferente y se puede generar en diferentes regiones. Pero no tenemos estudios que nos digan cuál de los dos es mejor hacer primero. Pero hay varios entrenadores que nos dan ciertos argumentos. Por ejemplo, John Meadows lo que nos dice es que aquellos ejercicios con un perfil de resistencia más orientados al estiramiento, como por ejemplo lo que puede ser este peso muerto rumano, entonces que vayan después este tipo de ejercicios porque los vamos a trabajar en estiramiento, seguramente les vamos a poner bastante intensidad y es importante que toda la zona esté preparada. Entonces, habiendo añadido ejercicios anteriormente, ya estaríamos listos para meter intensidad a ese tipo de trabajos. Lo mismo pasaría con un curl de bíceps, por ejemplo, en banco predicador, que se trabaja el bíceps en estiramiento, no lo pondríamos como primer ejercicio. Hablando de los isquios, aparte de la hipertrofia que se puede generar proximal y distal, o sea, la más cercana al centro del cuerpo y la más alejada, tenemos que entender que los isquiosurales son tres músculos y entre ellos el bíceps femoral tiene dos cabezas. Es que si queremos hipertrofia de los isquios, máxima hipertrofia de los isquios, incluso hipertrofia selectiva, tendríamos que ver cuál es la estructura de los isquiosurales y tirar de ciertos perfiles de resistencia. Es algo que podremos hablar en otras ocasiones, así que equipo, nos vemos mañana otra vez en el rincón de la hipertrofia.